PSG la saison prochaine. C'est quoi cette question? Honnêtement, pour comprendre le foot. Este era la bronca de Nasser Al-Khelaifi con un periodista que le consultaba sobre la continuidad de Luis Enrique en el PSG después de la eliminación de la UEFA Champions League. El presidente parisino estaba con cara de pocos amigos y la pregunta del periodista incomodó a Al-Khelaifi, que no dudó en cuestionar al periodista por su pregunta cuestionando si sabe de fútbol. ¿Qué es esta cuestión? Honestamente, ¿puedo comprender fútbol? Sí. Y es que las preguntas incómodas e inoportunas estuvieron a la orden del día. También veíamos la cara de Mbappé cuando después de ser eliminado le preguntaban si apoyaría al Madrid contra el Bayern. ¿Vos sales soportar el Madrid, verdad? Los que sí no tuvieron preguntas incómodas fueron los jugadores del Borussia Dortmund, que pudieron festejar en el Parque de los Príncipes junto a su afición la clasificación a la final de la Champions. El árbitro pitaba al final del partido y los jugadores corrían hacia donde estaba su afición para celebrarlo a lo grande. Marco Reus fue líder de la orquesta del Muro Amarillo. Con megáfono en mano, la leyenda del Dortmund lideraba los cánticos de los aficionados. Pero en medio de los festejos también hubo accidentes. Es el caso de Schlotterbeck, quien no calculó bien y protagonizó tremendo fail en medio de los festejos. Las celebraciones en el campo también se pasaron al vestuario y terminaba con los jugadores del Dortmund cantando a todo pulmón. Así han sido las celebraciones de los jugadores del Borussia Dortmund tras volver a una final europea después de más de 10 años.